familiar ya está en la puerta de nuestra casa. ¿Quién será esa persona que va a dejar congelada, completamente quietos a nuestros famosos? Vamos a leer el sobre de hoy. ¡Uf! ¿Qué? Con esa sonrisa. Esa ¡wow! Prepárense. Hoy entra una nueva sorpresa que los dejará congelados. ¿Otra vez? ¡Qué bacano! A mi señal, la señal del jefe, nadie puede moverse sin importar a quién vean. Ya saben, si lo hacen, habrá consecuencias. Otra vez la atención. Ojalá que el que llegue traiga comida, Dios mío. Que traiga una bandeja de empanada de chorizo. Uy, Dios, te lo pido, señor. Ay, Dios mío. Jefe, piensa en mi hijo. De una se viene, si lo llamas ya, que se venga en el vuelo de ya, se viene ya. Please. Ojalá todo fuera pa... Sandra llorando. No, porque dirán, no, es que estos viven afuera, no importa, él coge un avión y se viene ya. Ah, no, pues si a eso vamos, el mío vive en Perú y también. El de Karen vive en Cali, ¿no? Ya. Listo. Ay, no lo pienses más, que ellos mismos se pagan hasta el tiquete. Sí, el tiquete lo compra él, no te preocupes, jefe. Esto es una locura. Hola, Colombia. Ay, qué cosa más chimba. ¿Qué sopa, loco? Permisito por aquí. Mi amor, para acá. Ay, cómo está mi olla. Cómo está mi pinche ya. Ay, mi amor. Te extraño mucho, Karen. Allá afuera estamos todos los que te queremos, apoyándote muchísimo. Orgulloso de vos, orgulloso de que has sido fiel, fiel a vos misma, a tus convicciones. Aquí siempre has sido vos, sin ninguna careta. La verdad es por delante, la verdad es de frente. Y también quiero que tengas muy en cuenta, mi amor, que la verdad se convierte en crueldad cuando carece de empatía. Y usted aquí no vino a ser cruel con nadie. Con nadie. Recuerde eso. Téngalo muy presente. Me encantaría mucho, mi amor, que buscaras una mejor forma de expresar lo que sientes y decir lo que piensas. Te lo pido, mi amorcito. Respira, cuenta hasta 10 si es necesario. Y luego dilo. Respira profundo. Y luego di, Marta, no estoy hablando con usted, discúlpeme. Que ya vi que te advirtió que allá afuera se veían. Yo no me voy a meter. Esa gente que quema incienso pega durísimo, para que sepas de una vez.
Y nada, mi amor, vos sos una líder. Para que un líder sea escuchado, no tiene que... Mayor, por favor, sal de la casa. Chao, muchachos. ¿Dónde estaba la 8? Hola, ¿cómo están? Ah, no pueden hablar, discúlpenme. Mi hermano, espero que estés muy bien emocionalmente. Cuídate mucho. Apóyense. Apóyense. Chao. Es un huevo. Famosos pueden volver a moverse en 3, 2, 1, ya. Una foto de la niña me trajo comida. Bien, Morocha. ¿Viste lo que me acaba de decir? ¿Qué te dijo? Apóyense. Me tocó el corazón así y me dijo, apóyense. Te felicito, mi amor. ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi pinche! Dale. ¡Qué lindo! ¡Buena! ¡Qué lindo! Ya mordidita. Papá. Échale a Jincito. Un pitico ahí, papi. Vasito. Dale, vasito. Qué belleza. Vasito. Dijo, ¿dónde está Bola 8? Se fue para allá, me dijo, tocó el corazón así y me dijo, apóyense. De todo, de que se siento fiel a mí, de que se él es muy tranquilo. Él lloró, ¿no? Ah, es que la gente que quema incienso pegado. Ajá. Yo estaba al lado de algo. ¿Cómo te sentiste, nena? Quema incienso pegado. Ay, no. Y le hablo suavecito porque ya no escuchábamos nada. No, Marita. Se lo dijo a ella. Solo escuché la voz cuando dijo. Yo escuché todo porque yo estaba aquí con el... Recuerda que están abiertas las votaciones para que puedas salvar a tu famoso favorito y evitar que esté en riesgo de eliminación. Aprovecha el beneficio con tu suscripción a VIX Premium porque tienes hasta 10 votos diarios para que los repartas como quieras. Compartir el cuarto con esa gente se siente horrible. Es más, hoy me levanté y me fui a dormir a la sala porque no lo soporto. Y la Marta hoy en la mañana otra vez volvió a prender su incienso de bruja. Todo el mundo se salió del cuarto porque ya no entiende
que esa vaina huele horrible y que para ahuyentar las malas vibras de nosotros. Oigan a mi tía. No, el incienso de Marta solo funciona para estresarnos. Vengan para acá. Me está prendiendo ese incienso allá. Ahora, yo digo, si es un tema de ella, de limpieza, de aura, de yo no sé qué cosa, ¿por qué no va y lo hace en una esquina donde no moleste a los otros compañeros? Huele a brujería. Va a ser interesante. Muy. Muy. El día de hoy, el estado del equipo infierno es... Voy a ponerlo en estado bajo, medio y alto. Creo que estamos en un estado medio. Va a estar caliente. Ya están nominadas dos de la mía, entonces ya. Cabrón, nomás. Yo tengo uno por ahora. Ojalá que pase en el día si uno cambia el voto. ¿Cómo evoluciona todo? Uno tiene que decir las cosas cuando las siente, pero aquí creo que voy a tratar de guardármelas y tratar de ser prudente. Si votamos por Niel, muy posiblemente ella lo va a salvar. De los que nosotros tenemos en mente, que ya sabemos cuáles no son, disque de nuestro equipo. Que sí, queda ahí Marta y José Miguel, yo creo que ya sabemos. Pero nosotros Marta. Necesitamos votar por alguien que el público vote y saque. O sea, no nos vamos a poner a medir fuerzas. ¿Entiendes? Sandrita es una bacana. A mí Sandrita me cae muy bien. Pero hay algo que he visto en ella y es que le gusta siempre alborotar el avispero. Lo que pasa es que lo que tú dices de esas dos personas, yo sí sé que la líder salva a su amiga. Estoy más que seguro que el equipo infierno nos vamos a nominar contra todos los del equipo infierno. Póngala a la seguridad, ya. Ahí no hay equipo. Cuarto cielo, básicamente se juntaron todos en equipo. Hay un tema masculino ahí que está muy presente. Siento que todavía no existe esa afinidad de cuarto, como que el líder va a estar por los de su cuarto. Siento que el cuarto cielo ahorita mismo no tiene un líder específico, sino que cada quien pone las cosas sobre la mesa y lo decimos entre todos de la mejor forma posible. En las estrategias de este nuevo equipo cielo, casi infierno, no varían mucho. Tenemos la ventaja de que gran parte de las personas del infierno anterior estamos en el cielo. Estoy tratando de mantenerme fortalecido mentalmente, de vivir esta batalla uno a uno conmigo mismo y de ganarla. Pero evidentemente hay algo muy fuerte. Puede generar unos rayos hoy impresionantes. Sí, se siente como la energía como muy dividida. He hecho mucho de menos al el equipo que estaba antes. No me siento realmente muy cómoda en la habitación. Después de ese giro que la casa ha dado en el cambio de los cuartos y de los equipos, esto es un desastre. Bienvenido a tu casa, a la casa de los famosos Colombia. Muchas gracias por la invitación, en serio, muchísimas gracias. ¿Fuiste feliz? Ay, me faltó tiempo, la verdad, pero sí lo fui. Fui muy feliz. Ahorita cuando llegaste acá nos estabas diciendo que se te había olvidado todo lo que tenías planeado para decirle a Karen, para hacer. ¿Qué te faltó? Le dije lo más importante, eso sí, con eso me voy tranquilo, pero me faltó abrazarla, besarla. Sí. Me bloqueé, se bloquea uno feísimo. Pero tenías claro que ibas a buscar también a Omar. Sí, sí, porque yo pues no entiendo todavía la actitud que ellos dos han tomado. Claro. Entonces me gustaría que pues, se solucionara, la verdad. ¿Te sorprende? ¿Te sorprende que ellos estén así un poco distanciados? La verdad, peleando? Sí. La verdad, sí. ¿Sí? Sí, ¿por sí. qué? Porque yo en ellos veía apoyo, buena amistad. Sí. Compañerismo, entonces me pareció muy raro que un momento a otro saltaran como con esas emociones tan elevadas, entonces muy raro.
pareciendo raro. Le hiciste un comentario que nos llamó mucho la atención. Las personas que prenden incienso son muy fuertes afuera. Ah, no, pegan no, duro, fue un pegan chiste. Duro, sí, algo así. Sí, fue un chiste. ¿Y qué querías decirle? No, fue un chiste en base a que, como Marta dijo en el episodio pasado, que afuera se veían, entonces pues yo le dije a Karen a modo de burla que ya le dijeron que afuera se ven y que mucho cuidado, que la gente que prende incienso pega duro. Neider, yo tengo que decir algo, me sorprendió que dijeras que no ibas a estar presente en esa pelea. ¿Qué pasó? ¿La va a dejar sola? No, yo ahí no me meto. Ay, ¿por qué? Hay que meter las manos al fuego por la mujer. Eso igual no va a pasar, ellos no van a pelear. Obvio que no, por supuesto que no. Es una casa donde, a pesar de que haya candela y se peleen, entre ellos se quieren, son compañeros. Sí, ellos son compañeros, ellos se quieren bastante. ¿Qué te faltó? ¿A qué otra persona querías acercarte? No, solamente ellos dos. A Bola 8 sí me faltó decirle alguna otra cosita. ¿Qué? Pero creo que la idea principal era que se apoyaran. Que se apoyaran porque igual a los negros nos luce más apoyarnos entre nosotros que pelear. Entonces... Y a todos nos luce más apoyarnos que pelear. También. Lo que le dijiste a Omar fue hermoso. ¿Qué querías decirle con esa frase tan corta? ¿Qué está en tu corazón que querías expresarle? Sí, yo quiero que ellos se apoyen, la verdad, que ellos estén como estaban acá afuera, que no olviden que fueron compañeros que estuvieron en otros tipos de shows, y entonces que dejen todo eso atrás, todos esos problemas atrás. Qué lindo tu mensaje, Neider, de verdad. Además, eres un ser humano tranquilo, sí, calmado, lo opuesto a Karen. Pues es que somos así, ¿verdad? Estamos muy, muy congeniados por eso. Por los opuestos. Sí. La calma y la turbulencia. Eso está bien. No, ella no es así, en realidad. En realidad, yo soy más tóxico que ella. ¿Qué tóxico? No, a mí no me pareces tóxico. Ay, mire. A mí no me pareces tóxico. Se lleva unas sorpresas en la vida, yo. Neider, en este momento, Karen está nominada. Sí. Me imagino que estás haciendo campaña, ayudándole como sea, por todos los medios, para que voten por ella y la salve. Sí, sí. ¿Qué crees que va a pasar con tu novia con este proceso de votación? No, Karen se queda. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, okay. Karen se queda. Bueno, Neider, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar también esta invitación del jefe a que ingresaras a la casa para que pudieras ver a Karen. Y seguramente que para ti fue una gran recarga también de amor, ¿cierto? Claro que sí, claro. Ay, que sí. Neider, así mismo, y me encantó que le llevaras comidita en estos momentos donde no hay comida en la casa. Que le hacía falta la empanada. ¿Favorita? No sé si su favorita, pero esperemos que le guste. Ah, seguro que sí, con esa escasez de comida que hay en la casa. Claro que sí. Neider, gracias. No, a usted. Bienvenido siempre, esta es tu casa. Chao, Neider. Que estén muy bien, chao. Qué recarga tan importante para nuestros famosos. Recuerden que durante estos días y hasta el próximo domingo vamos a tener la visita de diferentes familiares. Vamos a ver con qué nos sorprende el jefe mañana. ¿Qué tal que entre Alejandro? ¿Quién, Cristina? Es ¿quién? Que yo quiero, o sea, yo lo no sé, diga, a mi jefe no me dice nombres. Nada, pero yo quisiera que entrara pues Alejandro, a ver qué pasa, qué le dice a Natalie, a Mel, todo bueno, no Colombia, sé. Todo Colombia quiere que le que nos escuche casa. El jefe, a ver qué va a hacer.